lights, she drowned up to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Stand by me, whenever I'm in trouble, stand by me, oh, stand by me, baby, stand, yeah, stand by me, stand by me. Stand by me, whenever I'm in trouble, stand by me, oh, stand by me, baby, stand, yeah, stand by me, stand by me. Well, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, baby, stand, yeah. Stand by me, stand by me. Whenever I'm in trouble, stand by me. Oh, stand by me, baby, stand, yeah. Stand by me, stand by me. Thank you very much, gracias, thank you. To
to keep them away. Celebramos también y clausuramos el Día de la Mujer Internacional. Aunque la mujer trabajadora, la mujer internacional, debería ser todos los días. Pero el señor Ewald Fitzgale quiere celebrar también este día en su restaurante como director del restaurante Nueva Cascada en La Montúa. Y lo hace pues como una mujer se merece, con rosa roja, con una exquisita gastronomía, con música excelente. Bueno, te quiero agradecer esta noche, que realmente hemos disfrutado este día. Yo como mujer lo he disfrutado. Tú tenías el nombre como Lady Rep, es mujer rojo, sí. Pero yo creo que hay países que celebran esa tradición. Me gustaría conocer un poquito más de tradiciones de otros países. ¿Por qué Lady Rep? Lady Rep somos nosotros, porque degustamos en un día como hoy el color rojo, que significa
cariño y amor, y es una oportunidad para decir gracias a todas las mujeres como trabajadora, también como madre, como abuela. Hay muchos abuelos que cuidan a sus niños, sus nietos, y es una noche especial, y cada año trabajamos un poco mejor en esta noche, y yo creo que con más años va a tener una importancia como un San Valentín. Realmente estaba amenizado por un grupo musical que canta fenomenal, que han amenizado muy bonito, pero realmente exquisito en tu restaurante es la gastronomía. Y yo quiero siempre que me destaque estos platos, porque hemos visto platos que llevan pues el toque rojo, como la cebolla roja, sí, o pasión en alguna salsa. Defíneme estos platos que han acompañado esta velada. Los platos, junto con mi equipo, empezamos a pensar qué mensaje queremos poner en esta noche. En esta noche es el amor y el color rojo, pues empezamos con un crouton de brie, con mermelada de cebolla roja y un samosa de verduras con una salsa agridulce, el dulce que significa amor también, y luego con la entrada también el gratinado de curry rojo. Otra vez el color rojo, el chupito con un ceviche de rosada, con guacamole, y el carpaccio de salmón, otra vez color rojo, y con verdura de tempura. Y refrescante, hoy fue una gazpacho de fresas, con un aceite de vanilla, también dulce, y gazpacho de fresa, el color rojo otra vez. Y claro, el solomillo, pero hoy con salsa pimiento rojo, con Campari. Es poco amargo, pero el sabor muy bueno. Y mousse apio, y mousse de patatas, y rolito de verduras. Y por fin el postre, mousse de limón con brownie. El brownie tiene forma de corazón, porque claro, echamos con todo corazón. Y un toque de Baileys también. Yeah. Fantástico, hemos disfrutado incluso del coste de bienvenida, y que era también con lo rojo, todo, desde el principio hasta el final, hemos disfrutado de una gran velada. Te quiero felicitar por ello. Gracias. Por muchas otras noches que hemos disfrutado aquí, y me gustaría que me adelantara qué es lo próximo que vamos a tener en el restaurante Nueva Cascada. El próximo hay otra presentación de un libro, ya estamos muy conocidos con este tema, y luego está pensando para hacer una fiesta de primavera, pero tengo un poco de tiempo también, y este año que va muy importante abajo en el patio, entonces tenemos un limonero. Es muy bonito el patio, y vamos a hacer una fiesta de primavera con tapas y también música en vivo, y porque el patio en el lado de Cascada tiene una cosa muy bonita. Por supuesto que sí, porque hay todos los sentidos, porque disfrutamos del sonido también del agua caer, de las ranas con su croar, con sus canciones, y todo es perfecto aquí en el restaurante Nueva Cascada. Así que enhorabuena una vez más, hemos disfrutado y seguiremos disfrutando con todo este maravilloso equipo que forma Nueva Cascada. Gracias. Muchas gracias a vosotros.